31 de octubre del año 2021 se realizó el tradicional desfile de Día de Muertos, titulado De un jalón pa'l panteón. Cuando llegue aquel instante, ya no habrá misterio, con los pies por delante. El recorrido inició en el recinto ferial Expori en punto de las 12 del día, pasando por lo que es Calle Real y culminando en la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cricri. Se contó con la presencia del licenciado Igor Fidel Rojí López, presidente municipal del municipio de Orizaba, acompañado de su esposa, la ingeniera Mariana Díaz Abascal. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos a cementerio, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir. Vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio, vamos a morir, vamos a morir, vamos a morir, vamos rumbo al cementerio. El desfile contó con variedad de calaveras y carros alegóricos, alusivo al Día de Muertos, ya que es una celebración tradicional española que inspiró a otras zonas de Latinoamérica a honrar a nuestros seres queridos. Thank you.
Orizaba, Pueblo Mágico, lo celebra con mucha alegría. Radio Veracruz estuvo presente. ¡Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana! ¡A las 2 de la mañana! ¡Ay, qué bonito es volar! ¡Ay, mamá! Maceta y una calabaza.